Aquí se hace, la más pueden hacer política. El PLD y el PRD y el PRM. Los otros no pueden, los partidos chiquitos no pueden hacer política. Yo soy ciudadano. Unido, esto no es un tema de política, esto es un tema de respeto. El que no conoce la dictadura puede hablar. Pero tú eres una gente de formación, Cunningo, un hombre bueno, que no creo que pueda hacer la cabeza de un proyecto como ese, porque no es Mecho, no es de... Aquí no hay partido, aquí no hay partido. Aquí lo que hay es un pueblo que yo, independientemente de que sea o no sea, hay un tema de dignidad. Y como mujer, voy a defender en todos los que tengo, porque hubo una resolución. Yo estoy aquí por respeto a Salcedo. Como vecino lo voy a hablar ahora, excusa. Yo tenía un mes entero anunciando que Ramírez venía para acá. Un mes entero. Y si yo me entero, lo saco de la iglesia. Para que te lo sepa. No, es el PLD. Es del pueblo, no del pueblo. Hay que respetar la memoria de este pueblo, la historia de este pueblo. Yo como ciudadano, para hacer política, tengo que ser miembro del PLD. No, para nada. Yo no quiero, nunca te he pedido que seas miembro del PLD. Y no voy a hacer mucho, no, ni me interesa. Porque una gente que piense así.
Ahora te voy a decir una cosa, ojalá que tú me lo trajeras aquí, que a él se lo diga. Que vaya donde quiera, pero a Salcedo que no. Y ahora yo no, imposible, ¿por qué? ¿Por qué tú vas a ir preso? Tú no tienes nada que ver con eso. Sácala. No, pues yo sí, yo estoy diciendo que soy presidente, presidente. No, porque nosotros estamos diciendo que él puede visitar el país entero en Salcedo, Cuningo. Que por respeto ustedes no debieron de haberlo traído. Ustedes podían ir a Villa Tapia, pueden ir a Tenar, pero a Salcedo debieron de un poquito. Mecho, pero ¿qué le hizo Ramfi a la hermana Mirabal? Mi amor. Ramfi, ¿qué le hizo él? Ramfi, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo por ella la hermana Mirabal? ¿Tú no sabes lo que le hizo? Trujillo. Aquí hay una ley. El abuelo. Aquí hay una ley que prohíbe la actividad trujillista en República Dominicana. Y sus postulados no es su persona. Pero oye, que tú graba lo que tú quieras. Graba lo que tú quieras. Yo tengo problemas. No, porque yo lo hago por convicción. Yo no lo hago ni contra ti ni contra nadie, sino por la memoria de las Mirabal. Eso es así. Yo también soy de aquí, Bauta. ¿Tú te acuerdas de mí? Tú te acuerdas de mí, yo trabajé contigo. Acuérdate que yo trabajé contigo. Está bien, pero no es problema. Sí. No es por ti. Acuérdate que yo trabajé contigo. No es por ti. ¿Quieres que diga de nuevo? Porque yo no quiero hablar. Sí. Rafael. Bueno. En privado, ¿no? ¿En privado? Sí. Pero estoy saliendo, tú no puedes empujarme, porque yo estoy saliendo. Sí, me está empujando. No, pero no es a ti que tú estás grabando. Tranquilo, yo no estoy buscando gente para pelear. Pero yo tampoco, yo no peleo. Mira mi brazo. Yo lo mismo. No, pues no sé. Yo no tengo que pelear con nadie. Esto es política. Que yo no ando peleando. Además, este es mi pueblo, yo tengo que pelear con mi pueblo. Porque yo nací y me crié aquí, y soy de aquí. Yo lo respeto. Yo simplemente estoy diciendo, tú lo estás grabando y él le pidió hablar en privado con él. Yo no lo sabía. Si él me dice a mi voz en privado. Yo lo único que dije fue eso, ya, y tú te pusiste bravo. Yo bravo. Sí, yo no me empujo. Yo me... Ajá, porque me está empujando. No, eso es así. Ajá, pero. No, tú me puedes hablar y tú dices en privado, no, pero no hacerme así. Porque ya tú me estás empujando. El secretario general es. Eso es así. Es sensible. No, porque eso es así, la mano no se toca a nadie. Yo vengo de un país donde no se toca a nadie. Se habla y uno entiende. Para que me coja la cámara bien en la cara. ¿Ah, qué? Por eso fue que tú lo miraste. No. Yo estoy grabando a todo el mundo, mijo. Pero a ti, si te graban, te pones bravo. ¿Tú tienes miedo? No, yo soy más bonito que tú y más guapo que tú. Yo no, guapo no soy. Tú estás hablando de miedo. Pero guapo, no por eso, pues si te graban, pero tú no te pones bravo. Pero mira mi mano, ¿dónde están? El miedo lo está introduciendo tú. ¿Tú te dices, tienes miedo? No, no tengo miedo. Pues déjate que te graben, no importa. No. Pero graban. No. Gran cosa, hermano. No. Yo soy una figura pública aquí. Estoy seguro que sí, yo sé. Vamos a ensuciar todo. Por adentro. Dime, Lino Andrés. Y lo dije, que si me pasa algo. Oye, la letra de nosotros. La letra no, mira. Oye, mira. ¿Dónde dice fuera? Yo tengo derecho a votar porque mi hija es la que me
Dale a la lista negra también. Ya sé que porque me No, oiga, yo agarro, vea. Le demostré que el líder soy yo, ella es el negociante, pero el político soy yo. Pero porque y por aquí hay que negociar. Y el PLD, el líder soy yo. Pero se lo sabíamos que era tú, que era tú. Tú tienes que ser familia, está pero tú tienes que entender que tú hace tiempo, desde que empezó. Yo la mando ahora. Ahora me conocen, yo soy vecino de Chivita, ahora me conocen. Pero tú tienes que entender algo, eso es verdad, pero tú tienes que entender otra cosa.